ella es Lucía Hernández Alonso, candidata de McDonald's y La Opinión el día de Tenerife, y lucirá un diseño de Alexis Santana. Muy buenas, Lucía, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas, pues súper bien por estar aquí con ustedes y encantadísima por haberme invitado. ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser una de las candidatas a reina? Bueno, pues mi diseñador me conoció por pequeños trabajitos así, claro, publicitarios, y me llamó directamente y me lo propuso, que quería conocerme, y ya luego me volvió a llamar para decirme que era su candidata. Y bueno, lloré, que iba a ir a por todas, que de la emoción, porque aparte sabía que era un buen diseñador, tenía muy buena imagen de él, y vamos, encantadísima de poder representar al equipo de Alexis Santana en la gala de la Reina Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, tu visita al taller, ¿cómo ha sido? Pues mira, he tenido la oportunidad de ir dos veces al taller, porque fue hace poco cuando empecé a ir, y vamos, fue mágica, fue un sueño para mí, pero un sueño, entrar al taller, ver cómo crece el traje, cómo es el equipo, vamos, es que son maravillosos, no tengo ninguna queja de ellos, me han tratado como una más de la familia Santana, y pues súper encantada con ellos, con el traje, y vamos, es un sueño, es que es parte de la experiencia estar allí y trabajar tu fantasía, porque al fin y al cabo es lo que yo digo, que al trabajar en tu fantasía, lo que haces es que al lucirla, la vas a sentir más tuya. Entonces, totalmente, pues, un sueño para mí, es parte de la experiencia. Aparte, sé que no llevas tanto en esto y que has conseguido muchísimas cosas y que has participado en cosas y has quedado primera finalista, que ahora eres una de las candidatas. ¿Cómo has tenido ese boom? ¿Tú ya siempre has querido entrar en este mundo de los certámenes? ¿O fue algo un poquito que el Yo desde pequeña, vamos, he sido una fanática del modelo, me ponía ahí a modelar en el patio de mi casa. Claro. Y bueno, pues hace un año pues me presenté en una gala de estas de barrio y ahí fue cuando me di a conocer y todo eso, y pues poco a poco he ido yendo a galas más grandes y de ahí me conocí a Alexis Santana y pues estoy encantadísima, porque es lo que tú dices, el poco tiempo que llevo has conseguido muchísimas cosas, y sí, es algo que siempre que te veo en las redes y tal lo pienso y digo, oye, esta niña ha conseguido muchísimo para el poco tiempo que lleva. Bueno, algo bueno debo de tener. Hombre, que si tienes algo bueno, tienes algo fantástico. O sea, tú te has visto, pareces una muñeca. Gracias. Es la realidad. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Lucía detrás de todo este mundo? ¿Qué hace en su día a día, sus inquietudes, qué quiere conseguir? Bueno, yo soy una chica personalmente muy risueña, muy simpática, alegre. Veo la vida de color. A ver, hay veces que también claro, no es de color, pero sí es verdad que lo veo, siempre veo lo positivo en las cosas. Tengo 17 años actualmente. Estudio segundo de bachillerato de ciencias de la salud para estudiar medicina, que no es muy fácil. Es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, va a valer la pena. Si te gusta realmente, si tienes vocación, verás que sí. Y pues me dedico al mundo del modelaje, que es lo que realmente es mi sueño también, aparte de mis estudios. Y el gimnasio, que es muy importante ahora. Sí, ¿cómo te estás preparando? Porque la preparación para esto es que esos trajes. Sí, sí. Yo cada día me mentalizo más todo. Cada mañana me despierto, me pongo una gala del carnaval 2017, 2018, 2019 para verla. Me siento muy emocionada porque es que hasta lloro de pensar nada más. ¿Se te va a tocar a ti? El hecho de pisar el escenario del recinto ferial siendo candidata y con un diseñador y un equipo fantástico, que lo haremos genial, somos un grupo increíble. Y vamos, es que lo sueño cada día, cada noche. Yo he soñado hasta con eso por las noches. Normal. Hombre, friki fan, te levantas, te pones a ver galas. Es que si no sueñas sí, con eso. Sí, si no, y con el día cada vez queda menos. Y bueno, mi preparación física, estoy en el gimnasio con un preparador físico que me prepara más bien físicamente para lo que es arrastrar ese peso del traje y sobre todo el tocado, que también es muy importante. ¿El tema de peso? Bueno, pues por ahora no me está costando mucho. Más adelante sí que me dijeron que me van a empezar a poner, pero muchísimo más peso del que me estoy poniendo ahora, cuando quede, ¿sabes?, poco para la gala. Entonces, pero bueno, todo se puede. Con tal de darlo todo ese día y esa noche en esos 3 minutos y medio, yo encantada. Wow, todas me dicen 3 minutos y medio, es que ya lo tienen hasta aquí. Lo tienen tan interiorizado, qué sí, bueno. No, y sobre todo darle las gracias a mis patrocinadores que me están dando la oportunidad, que están totalmente haciendo este sueño posible, el McDonald's y el Día de la Opinión de Tenerife. Y como ya he dicho en la entrevista, el maravilloso equipo de Alexis Santana. Sí, yo vi una entrevista de él que decía, este año tengo unos patrocinadores que me van a permitir lucirme como diseñador.
sea, que le está tocando un año muy fuerte para él. Sí, bueno, y para mí es un lujo que sea su primer año como un diseñador que, pueda, que se pueda lucir, ¿sabes? Es un lujo. Nada, se te está acabando el tiempo. Decirte que muchísimas gracias por a haber venido aquí. A ustedes por invitarme. Y mucha suerte. Gracias.